Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal y estoy aquí súper contenta de traerles este vídeo porque es un vídeo de toda mi experiencia en lo que fue el taller. Este fue el álbum que llevé y se los voy a mostrar para que no solo las chicas del taller lo vean así como muy muy detallado, sino que todas las que me lo han pedido de manera unánime que por favor lo muestre y demás. No va a haber tutorial de él porque este es un álbum exclusivo para mis chicas del taller. Lo siento, pero bueno, no se preocupen que las técnicas que usamos en este álbum muchas veces las he explicado y las usaré en algún álbum que viene por allí también. Pero este álbum es exclusivo del taller. Primero que nada, quería agradecer enormemente a B Creativa, que es Cristina, es una chica magnífica, no, sino lo siguiente es alucinante lo linda persona que es y las cosas tan bonitas que hace, así que yo les voy a dar toda aquí mi experiencia del taller y les voy a dejar en la parte de abajo a todas las personas que conocí en el taller y a todas las que les recomiende, que me las llevo en el corazón, que me encanta estar con ellas allí, conocerlas, disfrutar, ver sus trabajos. Así que les voy a dejar la descripción en la parte de abajo de todas las chicas. Y además, si en la cajita de información también les dejaré el enlace a sus canales porque yo creo que merece la pena pasarse por ahí, se los recomiendo. Y las que nombre es porque la verdad que se lo merecen. Bueno, primero que nada, agradecerle a Cristina. Segundo, agradecer a mis 7 chicas del taller. Yo solo abrí 7 plazas porque 8 me parecía la mesa muy pequeña, así que yo solo abrí 7 plazas para hacer este taller. Y bueno, la verdad que me escribió muchísima gente, yo lo lamento en el alma. Me escribieron cerca de unas 20 personas para inscribirse en el taller, pero yo no pude abrir más plazas porque el tiempo no me lo dejaba. Me decidí muy, muy tarde. Así que bueno, yo agradecerles a mis 7 chicas que fueron encantadora, enamoradísima de ella, las voy a nombrar. La primera fue en inscribirse fue Paula, una chica genialísima que incluso me llevaron regalitos. Paula me llevó este regalito que estoy enamorada de él, es una bolita de nieve y va directo, directo a mi árbol. Pero lo que más me encantó, bueno, que está hecho a mano, por supuesto, es el mensaje que me dejó atrás, porque no solo escribió mi nombre, sino que también el de mi marido. Ella dice que, bueno, que mi marido me ayuda en todo, así que también se merece un regalito. Me encantó, Paula, fue un placer enorme conocerte, muchísimas gracias. Y por esto que no tenías que llevármelo, pero ha significado muchísimo para mí, va directo a mi árbol. Formará parte de él durante muchísimos años hasta que perdure, así que me lo llevo en el corazón. Gracias, Paula. Y después, bueno, tuve 7 chicas. Sara también. Sara fue la segunda en inscribirse y ella también me llevó un regalito. Y yo estoy enamorada de mi regalo porque creo que ella ve muchísimo mi canal. Porque además me llevó cosas que son las que me encantan, los pompones. Es que yo estoy una enamorada de ellos. Este de aquí me parece preciosísimo para un álbum de bebé, súper delicado, es increíble. Y este de aquí, además, esta chica Sara hace cosas preciosísimas. Me estuvo enseñando mesas dulces y cositas que hacía, y yo la intenté animar un poquito para que entrara en el mundo del YouTube y demás. Mira qué cosa tan preciosa. Ellas tienen una mercería en su pueblo, es de Málaga, así que ella fue solo hasta Sevilla a conocerme y a hacer el taller conmigo. Eso fue para mí, bueno, magnífico, fue alucinante y qué cosa más mona. Los colores, además este color es el que está de moda en esta temporada. Así que yo te lo agradezco en el alma. Gracias, Sara, por un detalle tan bonito. Los voy a usar todos. No voy a dejar ninguno por fuera y te nombraré cada vez que lo utilice en algún álbum, segurísimo. Después tuve a Mamen, a Rosa, que eran un par de amigas que se la pasaron genial en el taller. Ana también, Anita, que me llevó este regalito que me encantó. Lo hizo ella y puso un tag de los que usamos en el álbum de la colección de Daika. Y me parece precioso, es un lápiz, como entonces esto como que se saca y vuelve a entrar para cuando se gaste este lapicito puedas usar otro. Tiene muchos detalles muy, muy sofisticados, la cara, la manera en que la pintó.
Me parece una artista, vamos, preciosísima. Luego tiene una colita con sus estrellitas, vamos, que no le falta detalle. El gorrito es de tela y eso me encantó. Muchísimas gracias, Ana, por este detalle tan bonito hecho por ti. Y yo no, bueno, ¿qué les puedo decir? Esperanza fue una chica que me encantó tenerla en el taller porque Esperanza no me conocía. No sabía nada de mí y eso me encantó porque me fui conociendo y ir viendo su cara de mientras me iban a saludar las chicas y ver su cara mientras sacábamos cosas y todo esto de un mundo nuevo fue a mí para mí satisfactorio completamente, así que fue magnífico. Creo que no se me olvida nadie: Mamen, Rosa, Paula, Ana, Esperanza, Silvia y Sara. Mis siete chicas, así que yo les tengo que agradecer muchísimo porque me pasé 4 horas alucinantemente buenas, disfruté un montón, terminé con un hambre feroz y fue enriquecedor para todas, así que muchísimas gracias. Les voy a mostrar el álbum en forma de casita que está muy de moda en esta época de Navidad, casita, la casita de Navidad, como la típica casita de galleta que se hace, que está súper chula, y el cierre es con velcro, es muy facilito de poner y es muy práctico porque cierra perfectamente, no sé, es imposible que se abra, entonces eso es ideal. Y luego yo lo que intenté hacer es lo que yo siempre hago en todos mis álbumes, que es intentar ahorrar con los... Ah, mira, una cintita aquí, voy a guardarla. ¿Qué es lo que intentaba hacer con todos mis álbumes? Que es usar cosas de scrap, pero que cosas que tengamos todas en casa. Básicamente la portada, lo único que tiene de cosas especializadas de scrap es la colección de Daika, que nada más usamos media colección, no bastó más de media colección para hacer todo el álbum. Y luego además estas perlitas, que bueno, que también se pueden encontrar en bazares, así que no es necesario tener tiendas de scrap especializadas para hacer este álbum. Solo la media colección de Daika. Lo demás, esto es de una tienda de casa, esto es un portarretrato, esto es cartulina básica, esto lo he comprado también en una tienda de casa, que son como una especie de nieve, lentejuelas, que también las encontramos en las tiendas de mercerías y este tipo de cosas, el hilo de yute, y después aquí le he puesto un cascabelito que lo he comprado en una tienda también de casa, que es una tienda, era como una guirnalda para el árbol, y esto también eran adornitos para el árbol, así que no hay excusa, la guata, la tela y lo demás, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo por dentro, ¿vale? Por dentro lleva polipiel, que me gusta mucho porque luego tapamos todo lo que es el borde de la tela, no se ve ni arrugado ni nada porque es bastante gordita y se ve un efecto muy profesional y bonito. Le hemos puesto un hilo de yute alrededor para que de esa manera se tape porque lo que es esta polipiel es gordita, entonces se le ve el borde y entonces lo tapamos así, queda muy mono, un lacito. Y esto es la parte de atrás del portarretrato. De nuestro portarretrato lleva como la tapa donde va la patita. Yo le he quitado la patita y hemos puesto esto, así que es una idea magnífica. Más colección, algún bolsillito. Después llevamos algún que otro desplegable. Recuerden que estos son álbumes para talleres, entonces son sencillos la decoración, pero yo he intentado incluir algún desplegable, por ejemplo este de aquí que lo he hecho invisible y les he enseñado en el taller cómo hacerlo, cómo hacer que esto sea invisible con la cartulina de abajo. Esto lo hemos hecho también en el taller. Y después tenemos algo más básico. Todo lo incluía en el taller. Aquí lleva un lazo, lo que pasa es que se lo regalé a una de las chicas porque le encantó el lacito y lo despegué y se lo di. Así que me toca hacerle el lazo aquí otra vez. Bueno, además de la colección de Daika, y aquí hemos hecho como una especie de otro acordeón que saben que me gusta mucho en mis álbumes porque cabe un montón de fotos. Aquí cabe una, dos, tres, cuatro, cinco, porque aquí se mete seis, siete y ocho fotos. Nada más en esta hoja caben ocho fotos y de 10x15, o sea, de las fotos grandes. Así que este desplegable viene súper bien para esta estructura. Después, además, le agregué un bolsillo que lo hice con la misma tela. Le di la vuelta y le agregué la misma tela. Y entonces
queda súper bonito porque es como una continuación y sirve para incluso poner más fotos. Aquí podríamos poner incluso tres o cuatro fotos así apiladitas, así que nos caberían incluso 10 fotos nada más en esta hoja. Lo tapamos con un lacito. Esto también se puede hacer con imán, con un montón de cosas. Lo que pasa es que para efectos del taller lo hemos hecho con lazo porque es más sencillo que con imanes. Después, estas hojas de aquí de Daika yo no he querido cortarlas porque son hermosas. Eso es lo malo de las colecciones de Daika. Yo es lo único malo que le veo a esas colecciones. Es que son tan bonitos todos los papeles que da una pena cortarlos. Entonces, casi que ponerlo así entero queda lindo. Estos tags, todos estos se los di para que hicieran el álbum. Y después, aquí un bolsillito donde podríamos poner varias fotos. Después, aquí llevamos esta, que la he intentado hacer distinta para que me entre un poquito más de fotos, porque me parece muy linda. Aquí podríamos poner una foto pequeñita de 7x7 a lo mejor, así cortadita en círculo con un troquel, quedaría súper chula. Pero luego le he hecho esto para que podamos poner aquí incluso más fotos en esta parte de aquí, una foto grande aquí de 10x15, alguna otra foto aquí grande y aquí más fotos. Entonces aquí nos caben bastante fotos a pesar de que el álbum tiene mucha decoración y la forma pues es cuadradita aquí, queda genial. La siguiente pues más sencillita, aquí una fotito o dos fotitos pequeñitas, aquí una fotito así como por ejemplo con un troquel redondito. Si no tenéis troqueles pues cortarla con un patrón o cuadradita así pequeñita, queda preciosísimo. Y los mensajes son preciosos. Mi mejor regalo es verte sonreír. Y ya para terminar, las casitas, que las casitas son como una especie de bolsillo que se mete en fotos en la parte de aquí. Entonces podemos meter varias fotos puestas así de manera como un collage y se ve súper mono. Aquí también podríamos poner alguna foto. Tapamos esto, no pasa nada, o lo ponemos así pequeñita a un lado. O he puesto esta pinzita también para colocar la foto allí, por ejemplo. Hacer esto y colocaríamos la foto así y no taparíamos, sino que podríamos verla y poner incluso varias fotitos aquí. Queda muy mono el detalle. Bueno, este es el álbum que llevé yo para el taller. A todas las chicas le encantó, además que es muy grande, no es chico, es grande. Como ven, mi mano son unas, no sé, 6 manitas. Es bastante grandecito, así que gustó mucho por eso. Y tiene este efecto de movimiento que también está muy de moda. Hay muchas scraperas que lo están haciendo. Me he estado mirando y la verdad que hay varias. Yo lo hice sin ver a los demás álbumes, pero después dije, oh, mira, está de moda. Estoy en la onda. Y las casitas también están muy de moda, así que yo creo que esta temporada entre casitas, desplegables así por aquí en la parte de afuera, y está muy de moda el rosa, el azul, incluir el azul, incluir el rosa, incluir pues colores distintos, grises y colores así. Yo es que soy un amante de los colores, entonces yo tengo que hacer mi álbum así. Mis álbumes son muy míos, ven un álbum mío y saben que es mío, así que me encantó eso, que quedó muy yo. Y nada, espero que les haya gustado el álbum a todos y yo estoy encantadísima de haberlo llevado. Lo hice súper rapidito para el taller, pero con mucho amor y yo creo que se nota. Voy a mostrarle ahora unas compritas que hice en las cuatro tiendas que fueron a la feria. Esta parte es la favorita de todos, me encantan las compras. Y bueno, tengo que decir que entre las compras que hice, compré este material nuevo que se los mostraré en el canal. Es un material que yo no conocía y me abrió un mundo grandísimo. Carolina, se las voy a recomendar, es la segunda chica que recomendaré en mi vídeo. La primera fue Bebé Creativa, Cristina de Bebé Creativa. Y la segunda es Scrap Cookie. Esta es una chica encantadora, me encantó conocerla, hablamos un montón. Es una chica fascinante, además está muy bien preparada, ha hecho un montón de cursos, ha hecho un montón de preparación para dar talleres y demás. Y bueno, está en este mundo y trae este taller que me apunté. Ella me invitó a través de una página de un club, de una página de scrap, y me invitó a hacer el curso con ella. No me conocía ella y fue súper gracioso porque ella luego se reía y yo le decía
Que nada, que sí, que me había encantado que me haya invitado a su taller. Así que yo hice estas flores con este material. Son alucinantemente bonitas. Son hechas, estas las hice yo, pero ya nos enseñó a hacerlas. Y se hacen con este material, que es el foamirán. Se llama foamirán. Es como una especie de goma eva o foamy, pero es mucho, mucho más, más, más delgadito. Entonces esto se puede moldear y se arruga con los dedos. También se puede ayudar de la plancha, por ejemplo, del calor de la plancha o del calor de la pistola de calor también. Y entonces se va como formando la florecita. Y luego ella le agrega un poquito de pegamento y escarcha con los pistilos, que para mí es que quedó bellísima. Yo es que no había visto unas flores que me gustaran tanto. Saben que a mí me encanta agregar flores en mis proyectos. Luego esta también, que es súper cookie. Es muy chica, pero es muy cookie y es muy muy fácil, muy fácil, fácil, fácil de hacer. Se hace con esta planchita de aquí. Bueno, esta tiene 5 pétalos. Esta también la hice. Me gusta más con los pistilos porque se aburrulla un poco más. Esta no es de mis favoritas. Mis favoritas son estas dos. Y me encantó. A ver si les puedo mostrar con este. Este se hace con este, entonces claro, lo colocamos en el calor y se convierte así. Resulta que este material es muy difícil de encontrar. Ella nos dio en el taller una cajita, aquí les dejo el nombre para que la busquen. Tiene página de Instagram y página de Facebook. Tiene unas bases preciosas hechas con estas flores. Y el taller incluía pues hacer las flores, te llevabas las que tú hicieras durante el taller y te daba una cajita pues con los kits para que tú hicieras en casa. Esto lo hay de todos los colores, pero yo le he comprado blanco porque luego lo llevo para comprarlos porque este material es muy difícil de encontrar, pero muy muy difícil. Al parecer hay que comprarlo fuera. Hay una tienda en Madrid que no recuerdo el nombre, pueden írselo a preguntar a ella si quieren, que lo venden. Y bueno, ya les mostraré, si quieren, les mostraré algún vídeo de cómo hacerlas y demás, porque me encantó el resultado que tenía y yo le compré unas laminitas en beige y en blanco para yo hacer más flores porque me quedé enamorada de ese taller y nada, así que eso fue uno de los, el taller que yo hice, me incluí, ya era a última hora, así que dije, venga, para darlo todo, me voy a meter en el taller también. Y me encantó porque aprendí a hacer estas flores que las voy a incluir segurísimo en todos mis proyectos. De hecho, tengo un proyecto de Chavi Chic muy chavi, muy rosita y azul, que me pidió una amiga. Así que voy a hacerle y le voy a incluir estas dos florecitas y ya verán el resultado cómo se ve. Creo que haré más. Bueno, eso fue una de mis compras estrella, diría yo, porque el material está súper bien. En el carro de Jimena se encuentra en Santa Victoria 4, en Córdoba, ¿vale? Este es el número y esta es la tienda. Me dieron también un vale de descuento. Encantadoras la gente de esta tienda. Me trataron súper bien. Después incluso me faltaron unos ayerles en el taller. Me los dieron sin que yo se los pagara. Y me dijeron, no te preocupes, me lo pagas después. Así que me gustó mucho. Bueno, esta maderitas que me parecieron preciosísimas para la portada de uno de los proyectos de álbum de Navidad de este año o de invierno, que en enero también haré proyectos de invierno seguramente, y me gustaron muchísimo. Además, no salieron tan costosas para lo de buena calidad que son, porque el problema de las maderas actualmente es que vienen de muy mala calidad, vienen, bueno, mala calidad no, es que es un formato distinto, es como una madera muy delgada porque es como un enchapado, no es madera como tal. Entonces esto era madera, creo que salieron en 2 euros aproximadamente y me pareció muy linda y de muy buen precio. Luego se pueden pintar, aunque a mí me encanta el efecto así de madera, así, por aquí, por este lado, como de madera, así me gusta. Y el olor, qué rico, huele riquísimo. Después les compré papeles. Este papel me pareció precioso y no conocía esta marca, se llama Factory Papel. Yo no los conocía, son de España y me gustó mucho porque yo sé que se los prometí, pero es que yo no he tenido un espacio en el canal para poder subirlo porque entre que después vienen las comuniones, después el otoño, después la Navidad, después el curso, después, entonces yo no he tenido el tiempo de hacer el
álbum del recetario, pero yo lo voy a hacer, lo prometo. Probablemente en enero lo haga, porque la verdad es que tengo muchas ganas de que mi mamá me escriba ahí todas esas recetas. Y encontré esta que me pareció preciosa para ponerlo en el centro incluso del álbum, recetas con mucho cariño, que sea en español. Me mata y me gusta comer. Esta soy yo, me gusta comer. Entonces, pues me gustó mucho y la compré. Costó solo 1 euro, así que me gusta, me gusta, me gustó mucho. Después compré las colecciones de los papeles de Daika de la nueva colección. Son amorosísimos y preciosos. Estoy entre un dilema entre si me gusta más la del año pasado o la de este año. Yo creo que me gusta más la del año pasado porque es más sentimental. Es como dibujos más. Esta es la del año pasado. Son como dibujos más. No sé, más tiernito, son más tiernos. Ven, por ejemplo, son más tiernitos, son como las caritas más tiernitas. Más, ¿ves? Son como niños muy tiernos. Este es hermosísimo, este es el más famoso, creo yo, de esta colección. Es preciosísimo. Y esto a lo mejor es un poco más como de adulto, ¿no? Como una Navidad más, ¿no ves? Como más Navidad, pero son hermosos. Entonces yo me compré no una, sino muchas. Las frases sí que son hermosísimas. Y me compré muchas de estas. Me compré una, dos, cuatro. Sí, que yo soy así. No es por eso, es porque quiero dar un taller de tarjetería aquí en Ceuta, que lo daré pronto. Y quiero agregarle para hacer una tarjeta muy sencilla para que ellas aprendan a hacer tarjetas. Tengo un grupo aquí en Ceuta para hacer talleres y entonces ellos quieren que hagamos muchas tarjetas y entonces les voy a hacer unas muy elaboradas, unas más sencillas, para que ellas pues cojan la manera que quieren. Y les voy a agregar en los kits pues varias de estas para que ellas hagan la tarjeta que quieran y lo pueden. Por eso como colección de Navidad para hacer un álbum este año, pero me contuve con todas mis fuerzas, porque tengo dos colecciones para este año para hacer los álbumes, y son de mis scraperas favoritas, así que me las enviaron y las estoy esperando, por eso todavía no he empezado a hacer el proyecto de Navidad, ya eso será más adelante, ya se los contaré. Eso me lo compré en esta tienda, el carrito de Jimena. Mis compras éxito, me gustaron mucho, genial. Vamos con la siguiente tienda. La siguiente tienda. A ver, aquí compré un poquito más de cosas. Vamos a ver si sí, aquí compré muchas más cosas y aquí se las voy a mostrar mejor. Y esta es la tienda de Margarita Troquelada. No, Troquelada, sí. Margarita Troquelada. Manualidades se llama. Vamos a ver dónde está. Se encuentra en San Juan de la. No sé, Curva, puede ser. No sé bien, pero bueno, aquí lo ven. Es que no soy de Sevilla, así que no me sé mucho las direcciones. Pero ahí está el número de teléfono y demás. Margarita Troquelada. Genial. Esta tienda me gustó mucho. Además, la que me atendía era encantadora. Encantadora, encantadora. De verdad que encantadora. Y también me dejó una Crop-A-Dye, que ahora tengo dos Crop-A-Dye. Seguramente sortearé alguna. Y compré una Crop-A-Dye y lo mismo, me la vendió. Me regaló un lápiz, mira qué bonito, es preciosísimo. Margarita Troquelada. Un lápiz, lo usaré, seguro, seguro. Me gusta mucho. Y me regaló el lapicito y me vendió todas estas cositas. ¿Qué compré? Bueno, esta perforadora me. Enamoré de ella, me encantó, me costó muy baratita para hacer una troqueladora así de marca, pues salió muy barata y 9, bueno, 10 euros. Las troqueladoras suelen ser caras, ¿eh? Así que yo creo que es un buen precio, ni barato ni caro, normal, pero está bien. Y vamos a usarla para que vean, a ver si puedo yo sacarla, que ahora estoy un poco torpe. ¿Qué más compré en esa tienda? Estos sellos que me enamoraron. De hecho, cuando estuve allí en la tienda, quedé tan enamorada que lo saqué por los stories de mi Instagram. Y 5 centímetros Shop me escribió para decirme que muchas gracias por haber sacado sus troqueles. Y yo le decía, madre mía, pero qué gracias, si es que son hermosos. Que no me tienes que dar las gracias, que seguramente voy a hacer un proyecto genial. Es ideal. Yo tengo algo con los sellos. Soy adicta a los sellos en español.
y me los quiero comprar todos. Pero para mí es muy importante que tengan frases, porque yo no sé, no me gusta comprar un sello que tenga todo imágenes y que luego yo no tenga frases, porque yo creo que las frases son lo más bonito de un álbum. Es como que yo a lo mejor abro este álbum y entonces yo tenga aquí un disco inolvidable, que tenga alguna figurita, pero que además pues pueda decir feliz Nochebuena, que tenga mensajes, felices fiestas, que tenga mensajes bonitos, momentos, siente la magia, indescriptible, alucinante, nunca olvidar este día. Entonces, recuerdos inolvidables. Entonces, para mí es jugar un poco con frases bonitas, positivas, y las fotos para mí es el mejor como conjunto en el scrap. Entonces, por eso para mí, cuando yo compro un sello, me gusta que tenga alguna imagen chula, pero que tenga frase. Y entonces esto me gustó porque además me encantaron. Mi gente bonita, jo, polvorones turrones, deliciosos atracones. Me encantó. Y después tiene la típica Feliz Navidad, que es imprescindible para nuestros proyectos de tarjetería, por ejemplo, que vienen ideales. Así que me gustaron mucho. Costaron 7,95, me parece un precio ideal. Así que yo apuesto por 5 centímetros 8, me gustó mucho. Vamos a probar la troqueladora. A ver, vamos a probar una cartulina. Esta de aquí, por ejemplo. Esta es muy gordita, ¿eh? Esta es una cartulina súper gorda de 340 gramos. Así que vamos a ver qué tal. Si funciona con esta, ya es que la recomiendo al 100%. ¡Oh, madre mía! Corta ideal. No tengo ni que hacer fuerza. Es muy buena, la verdad que sí. Vamos a ver esto cómo funcionará. Será así, probablemente. Tengo que probarla primero, sí, estaba en lo cierto. Tengo que probarla primero porque probablemente primero las troqueladoras, ahí me salté uno. Porque hay que ver bien la primera vez, pues a lo mejor salta alguno. Ahí está, muy bien, mira, qué bonito, me encantó. A ver la marca que no la mostré. Es de... Oh, creo que es ucraniana la marca. Porque esto es en ucraniano, creo. Craft, a ver. Vamos a ver dónde. Uf, yo no entiendo esto, pero sí creo que es Ucrania. No dice dónde es hecho. Sí, checo, no sé dónde es. Pero bueno, que si la veis por ahí, está muy bien y perfora genial, ¿eh? Es de la marca Craft. No conocía yo esta marca, pero me encantó. Queda súper mono. Bueno, aquí dos aciertos. Después compré un embossing en glitter. Que quiero hacer, como quiero hacer tarjetería, tengo un taller de tarjetería, entonces quiero poner así glitter en las portadas. Glitter. No soy mucho de escarcha y lo saben, ni soy mucho de brillantina, ni mucho de brillo, ni no me gustan los brillos, me gusta todo mate. Pero sí es verdad que pues en Navidad algún glitter, algún toquecito de así, por ejemplo este, algún toque de lentejuelitas y estas cosas, pues no queda mal, queda bien. Y lo estrella que les dije que se lo iba a mostrar son que compré porque quiero hacer un taller, a ver si me da tiempo, porque yo quiero hacer muchas cosas, pero luego no me da tiempo de nada. Quiero hacer un taller de un álbum de Navidad como este, pero aquí en donde yo vivo, en Ceuta. Tengo unas chicas que están encantadas con el álbum y quiero hacer un álbum así, pero bueno, para cambiar un poco, para que no sea igual al otro, porque a mí me gusta que todo sea distinto, compré la nueva colección para dársela a las chicas y que ellas hagan, ¿no ves que esta es como grande en el otro sitio y aquí está más chica? Para que ellas hagan el proyecto, pero con estos motivos. Ven, este es como lo que les decía, es como más adulto. El otro, la colección anterior era como más, no sé, como de niño, como más cookie, más lindo. A mí no es que me desagrade este, me gusta mucho. Pero creo que si tengo que escoger entre las dos, me gusta más la anterior. Es verdad que si hubiesen hecho una colección igual a la del año pasado, con los mismos muñequitos, pues nos hubiéramos cansado. Tienen que cambiar. Y esta es preciosísima. Miren, es como una acuarela. La verdad que Daika es... de verdad, que no tengo nada malo que decir de ellos porque los papeles no solo son de muy buena calidad, sino que sus ilustraciones son detalladas, preciosas. Quedan ideales en todos los proyectos. Es imposible que te quede un proyecto feo con ella.
Así que muy contenta. Tres, porque a mí me gusta ahorrar y entonces yo siempre intento hacer mis talleres baratitos. Y además porque así enseño a las chicas a usar diferentes texturas, diferentes telas, diferentes cosas para poder hacer un álbum con solo media colección, que no se necesita tantos papeles ni tantas cosas. Así que yo incluyo de todo un poco en collage y podemos hacer un álbum precioso porque ven que ese de Navidad es precioso, con simplemente media colección. No me importaría darles la colección entera, pero a mí me gusta enseñar a ahorrar y enseñar a usar nuestro, todo lo que tenemos a mano, tela, tela de saco, adornos, colecciones de papeles de otras colecciones que nos sobren, no desperdiciar papeles. Entonces yo voy a hacerlo así, lo voy a hacer para seis chicas, ¿vale? Bueno, iba a hacer más, pero no encontré más colecciones, pero bueno, no pasa nada. Será exclusivo. Bueno, esto lo compré en Margarita Troquelada. Y me encanta el regalito del lápiz. Eso por aquí. Y aquí, este es mi favorito. Vamos con la otra tienda. Ya nada más nos quedan dos. Las otras dos tiendas no compré tanto. Y luego esta. Compré. A ver, la tarjetita. Esta la compré en Mundo Arte. Esta sí la conocía, esta tienda. Es de Amalia, la conocía yo antes, nunca había comprado en ella, pero sí que la conocía. Se encuentra en la calle Placilla 3, en Puerto de Santa Marta, Cádiz, ¿vale? Muy linda la señora también y genial. ¿Qué compré? Bueno, compré estos sellitos, que además el precio, miren, 3,95. Yo supongo que, yo creo que son originales, es que no estoy segura, pero creo que sí. Lo que pasa es que es como una son de Ucrania. Entonces yo creo que en Ucrania las cosas son bastante bien de precio. Y me encanta que la tienda no abusó y no quiso venderlo a un precio como otros sellos, como por ejemplo en 7, 8, 9 euros. Eso me encantó, así que yo aposté por ellos y los compré. Porque yo soy una enamorada de esto. Once Upon a Time. Muy mona, además la podemos hacer nosotros, ¿eh? Que es muy sencillita de hacer. Pero no sé, me gustó y además era muy baratita, 1 euro. Y me gustó así como por ejemplo para un proyecto, para ponerle una cerquita en el set, a debajo. Y como me encanta la madera, pues yo la compré. Me gustó mucho. Y después compré para hacer un poco de lettering y probar, probar. Este lo compré porque es de embossing. Y como quiero hacer tarjetería ahora en esta Navidad, yo quiero hacer muchas cosas, lo vuelvo a decir, pero vamos a ver si se da. Y quería ver cómo funcionaba. Esta marca nunca la había utilizado, Fabrico. Nunca la he utilizado y yo siempre utilizaba los Tombow. Siempre son los que utilizo para hacer lettering, para cuando tengo una boda o algo así. Yo es que no suelo hacer mucho lettering porque no soy muy. A ver, me encanta el lettering, pero no es que sea mi especialidad. Y luego, además, hay un montón de chicas que lo hacen seguramente mil veces mejor que yo. Entonces, yo realmente me gusta, pero no soy una gran letterinista, por decirlo de alguna manera. Vamos a probarlo porque todavía ni siquiera lo he. Siempre hay que intentar probarlo antes para como hacerse al trazado, ¿no? Y ver cómo funciona. Y ya luego pues hacer un algo. Vamos a escribir algo. ¿Qué vamos a escribir? Cosas. Bueno, está bien, me gusta. Lo que pasa es que no. Es como muy. No echa, por ejemplo, a lo mejor tanta tinta como un Tombow. Yo es que hice un curso de lettering con Belén Torres. Y bueno, fue un curso de principiantes. No se crean que fue gran cosa. Y ella siempre recomendaba los Tombow. Entonces yo me acostumbré un poco a ellos. Y bueno, esto es como la tinta mucho más. No sé. Es como más. No sé. Tiende a tintar un poco mejor. Así que bueno, no estuvo mal que los comprara. Por ejemplo, una. No sé. Una L, por ejemplo.
Bueno, no me gusta mucho que sea tan clarito. No sé, no. Bueno, creo que prefiero estos, creo. Vamos a ver este para ya no decir completamente. Me quedo con los Tombow. No es tan mal. Además que este creí que era rosa palo y es como marrón. Bueno, creo que me quedo con los Tombow. De todas formas, los seguiré usando. A ver qué tal, porque a lo mejor es que no me he hecho de mano con ellos, porque no queda mal, queda mono. Pero a lo mejor es que no me he hecho de mano con ellos, pero lo bonito de este queda mucho. A ver, que está, ha quedado chuchurría, pero es que estoy como viendo más que todo, no estoy pensando en las letras, sino que estoy viendo como la función del. A mí es que me gusta hacerle el lettering no recto, sino irlo bajando. Por ejemplo, uno más chico, uno más abajo, uno más arriba. A mí es que unos papeles. Preciosos no. Preciosísimos. Que tenían muchos para comprar así como separados. Y compré de estos tres. Porque tiene glitter. Y me gustó mucho para hacer unas tarjetitas en Navidad, para incluirlo en el kit a las chicas de la tarjetería. Incluirle alguna frase aquí con embossing, por ejemplo, blanco, y para que ellas hagan sus tarjetitas muy facilitas, porque va a ser un taller facilito, y este me lo compré para mí. Es precioso, 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 precioso. Me fascinó. Es de Paper House, es caro, porque cuesta 250 euros, una hojita, pero es que me enamoré, así que me di el gusto en los álbumes que tengo que voy a hacer de Navidad. Y son unas herraduras, pero es que son de muy buena calidad y el color me animé mucho a comprarlas. Son de Graphic 45. Graphic 45 no es barato, es de un precio alto. Entonces, bueno, pero me di el gusto en esta tienda, la verdad es que me di varios gustos. Y además me compré esto, que me tiene enamorada. Y 3 euritos. Es nieve, pero en como en pintura. ¿Ven? Es como una especie de nieve. Entonces puedes hacer copitos de nieve, puedes ponerle las tarjetitas a los arbolitos de las tarjetas y queda así como nieve. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y me parece que el precio estaba bien. Snow Text se llama. Esto es de tiendas de manualidades, esto no es de scrap. Pero lo tenían allí y me pareció muy útil. Y después volví a comprar esta perforadora que me preguntan tanto, 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 tantísimo. Yo tengo esta de aquí, pero ella desde que la compré tiene un defecto en la parte de aquí, que no me corta. Miren que lo he intentado de todas las maneras de afilarla con papel albal, con, bueno, todas las maneras que existen para afilar las troqueladoras cuando se van gastando, pero es que ya desde que me vino, vino con un defecto. Entonces, el defecto, vamos a probar aquí. Vamos a ver, por ejemplo, para que vean que no es que yo estoy loca, ¿ves? Entonces ahí no me corta, tengo que darle varias veces porque en la parte de arriba queda como un pico. Entonces, ahí, ¿ves? No me corta, me ha cortado todo, pero no me corta arriba. Entonces, bueno, yo le tengo que dar varias veces y queda ya un poco feo. Entonces, me compré esta nueva con ella, alguna amiguita o algo, ¿vale? Y bueno, y esto es todo lo que he comprado. Esta lo compré, no he dicho la tienda en que compré esta, creo. A ver si no lo he dicho. No, no lo he dicho. Esto lo compré en Manualidades y Hobby. Esta gente maravillosa, súper atenta. Ellos fueron realmente los de los Eyerles, fueron ellos. Me los dieron sin que se los pagara, no te preocupes, me los pagas después. Y ideal, Cristina, se llama la chica que me atendió, sabe un montón de scrap y te ayuda, te intenta pues recomendar algo u otro. Así que yo, la verdad que esta tienda me gustó mucho. Está en la Torre 7, en la calle Arquitectura número 3. Me gustó mucho Manualidades y Hobby.
recomendada esta tienda. Muy buena y son encantadores. Y me voy contenta con mi perforadora. Voy a mostrarle así todo juntito lo que compré bastantes cosas. La verdad, yo que no, 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 me voy a contener, pero bueno, al final siempre salen varias cosas. También es que tenía proyectos pendientes para los talleres, por ejemplo, esto es para la tarjetería, esto también para la tarjetería, esto para la tarjetería, esto para la tarjetería. Y con esa excusa voy diciendo que compré todas estas cosas. Muchísimas gracias de verdad a todos. Quiero recomendar a un par de chicas más que me parecieron encantadoras, hablé un montón con ellas, que es a Scrappy Mundi. Ella me pareció una niña preciosísima. Quedé enamorada de ella, además su página de Instagram es alucinante. Miren qué cosas tan bonitas tiene. Además es guapísima y encantadora. Muy sencilla, muy linda. Se llama Nidia ella y es muy, muy linda. Miren, aquí la ven. Es súper guapísima y es muy menudita, muy linda, muy, muy guapa, muy guapa. Y las cosas que hace, muy linda. Ya llevó este álbum de aquí, que es súper mono, y me encantó su trabajo y me encantó ella. Ella, pues genial. Todas ellas fueron al taller. Tuve también, las conocí a todas, bueno, a todas no, porque la verdad que me costó, porque bueno, en las ferias siempre que si una con los horarios, que si el taller, que luego te tienes que ir y demás. Atiscrap también era genial. Atiscrap me encantó, yo la seguía a ella desde hace mucho tiempo. Es una chica súper sencilla, preciosa, ideal. Es ella de aquí, está con sus niños y súper linda. Me dio un beso con mucho cariño, con mucho abrazo. Se notaba que además veía mis tutoriales y así que genial. Me cayó súper, súper bien. Y nada, fue genial encontrarme con todas ellas en mis manualidades, la señora ratona, Elba Olmo, Mariuri Lettering, Julia, Super Scrap. Y después esta es B Creativa, que es su página de Instagram, que también es, vamos, magnífica. Además, ella organizó todo, todo, toda la feria solita. Y me invitó, pensó en mí, así que fue genial. También tiene su canal de scrap y demás. Y después hay de las que no están aquí, que está la que yo hice el curso que les comenté de Scrap Cookie, que es una chica también genialísima. Y tiene también su página de Instagram, su página de YouTube y demás. Eso así como general de todas las personas que conocí, de las que tienen que echarles un vistazo si les gusta, si, bueno, darles por ahí por la página. Y después hay una chica que yo no sé por qué no está en las entrevistas, pero me encantó, se llama Remitube. Es Reme, se llama Reme, a ver si la encontramos por aquí en enlace. Remitube aquí. Remitube, encantadorísima, se tomó un montón de fotos conmigo, además estuvo fotografiando todo el taller y demás. Y bueno, aquí estaban con Nidia y con Cristina. Y bueno, encantadora la chica. También tiene su canal de YouTube. Además tiene un montón de suscriptores. Tiene 50.000 suscriptores. Es bastantísimo. Tiene un Instagram súper mono. Así que bueno, si quieren también visitarla, genial. Se llama Reme. Y tiene aquí su YouTube. Les mando un beso grande, no, grandísimo. Estoy súper contenta, súper motivada por todo lo del taller. Agradecerle de nuevo a mis chicas, mis regalitos, que estoy enamorada. Que los voy a poner en mi scrap room seguro. Esto Sara lo voy a usar 100%. Y Carolina, tus flores serán parte de mis proyectos de ahora en adelante. Estoy segurísima de ello. Les mando un beso grandísimo, grandísimo. No sale mi cara y quería mostrarles mi cara, pero es que quería hablarles así que vieran mi cara de felicidad y que se me salen las lágrimas y todo. Pero es que amanecí así un poco con el feo y entonces yo necesitaba subir el vídeo prontito. Así que bueno, nada, igual les muestro todo. Les mando un beso grande, no, grandísimo, grandísimo, grandísimo.